Qui també sembla tenir clares les passes a seguir és el conseller de Turisme, Carlos Delgado. Assegura que vol aplicar a l'autonomia les mateixes polítiques turístiques que va posar en pràctica Calvià, és a dir, diversificar la promoció del sector per desestacionalitzar-lo. Lo que pienso hacer es aplicar estos sistemas que he empleado en Calviá, que me han dado muy buenos resultados, de con el amparo y el paraguas del ayuntamiento entonces y que será del gobierno ahora, que cada una de las islas elija sus fórmulas de actuación, sus sistemas de promoción, que la vía de la ordenación, que voy a dar una preferencia absoluta, lógicamente, que es a la modificación de la Ley General Turística, para la actualización de la misma, la flexibilización del principio de uso exclusivo, la posibilidad de cambio de uso, la posibilidad que quede clara la posibilidad de figuras nuevas como los condoteles, etcétera. Y entonces nos vamos a poner a trabajar ya. Afortunadamente, ahora las cosas van a cambiar y quiero poner en paralelo, iniciar figuras jurídicas que ya veremos si serán consorcios o los que correspondan, para hacer exactamente los mismos trabajos que se tengan que hacer en la Playa de Palma, en estas zonas turísticas que lo necesiten, ¿no?